es el primer encuentro que se realiza del Consejo de Provincias Productoras de Bioenergía. Algo muy importante, no tan solo para las provincias involucradas, sino que entendemos se tiene que extender al resto del país, y es algo que nos compete a todos, y es no tan solo defensa de las economías regionales y de mirar de cara al futuro, al mundo, sino también de cuidado del medio ambiente. Nosotros tenemos que trabajar muchísimo sobre las energías sostenibles, y eso es lo que va a hacer esta jornada, trabajar sobre eso, ver los aspectos comunes, y yo celebro que se dé así entre las provincias en un momento en donde el país y cada una de las provincias necesita tener un diálogo fluido para llegar a hacer políticas de Estado, independientemente del gobierno de turno, de quienes gobiernan las provincias, los municipios o la nación. Hay que establecer en esta materia política de Estado. Es muy importante la bioeconomía, la bioenergía y las energías renovables. En esto tenemos que trabajar. Incide en el cuidado del medio ambiente y en el cuidado de la casa común. El cuidado de la casa común es hoy, y nosotros estamos trabajando con lo que van a ser las reuniones para un programa hasta el 2030. Así que celebro que se haya elegido Tucumán y que sea Tucumán la primer sede de esto, que seguramente va a tener continuidad a lo largo y a lo ancho, no tan solo de todo el país, sino también del tiempo, porque es lo que va a dar sustentabilidad a lo que se vaya diagramando y diseñando en estas reuniones. Nosotros tenemos la expectativa que mencionó el gobernador Osvaldo Jaldo ayer y que lo manifestó también cuando arribó a la sede del encuentro, que haya un diálogo. Es fundamental que podamos conversar, tener consensos entre nación y las provincias. No somos antagonistas, somos parte de un todo. Cada una de las provincias tiene sus particularidades, su idiosincrasia distinta, pero somos componentes de una misma nación y tenemos que hacer todo sobre base al diálogo. Yo no comparto las imposiciones, el autoritarismo. Yo entiendo que conversando, con diálogo, con consenso, es como vamos a construir la patria que todos soñamos, con virtudes y con defectos. Corregir lo que haya que corregir, profundizar lo que haya que profundizar, pero eso va a salir del diálogo y del consenso, y eso es lo que está haciendo hoy el gobernador Osvaldo Jaldo, reunido con los otros gobernadores del norte, para que podamos entre todos buscar puntos comunes y trabajar, como siempre decimos, sobre el consenso y no sobre el disenso. ¿Crees que hasta el momento se ha logrado algún entendimiento con el gobierno nacional? Esto lo vamos a evaluar después de las reuniones de esta, el que podamos estar sentados, las provincias del norte, conversando con el ministro interior de la Nación, ya es un paso. Lo que sí tenemos que ver y evaluar es cuando finalice esta reunión, si esos pasos son positivos. Contador, ¿qué urge en la agenda de la legislatura? La agenda de la legislatura, nosotros tenemos una legislatura, como lo vengo diciendo desde el primer día, dinámica. Nosotros tenemos varios temas en carpeta. Vamos a centrarnos primero en recibir al gobernador en la sesión del 1 de marzo para dar apertura a las sesiones ordinarias, y de ahí le vamos a mostrar una agenda muy plural, muy diversa, porque no tan solo la legislatura provincial va a trabajar en lo que es el hacer de las leyes, que es el métier principal que tiene, sino también en tener una participación activa con la comunidad, en escuchar a todos los sectores. Como digo, y lo decimos siempre desde el ámbito legislativo, no podemos legislar sobre personas con discapacidad sin escucharlos a ellos, no podemos legislar sobre bioenergía si no escuchamos a los que están involucrados, no podemos legislar sobre empresas de triple impacto sin escuchar a las empresas y a los sectores involucrados, así que en eso vamos a estar, pero no tan solo en la legislatura, como ustedes ven, recibiendo a mucha gente, sino también saliendo y estando en el territorio, como lo hacemos con los clubes y con los deportes, que nosotros queremos ayudar al gobierno provincial, al Poder Ejecutivo, a desarrollar la mejor acción para Tucumán, para todos los tucumanos y tucumanas, y esa forma de trabajar sin inmiscuirnos en los ejecutivos provinciales, comunales, municipales, colaborar y estar a la par de cada uno de los tucumanos y tucumanas.